Huracán Recinto Bluefield participó en la Feria de Oferta Académica y Becas, en donde las y los bachilleres de la región tienen la oportunidad de conocer todo lo relacionado con las carreras que oferta esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, actividad que fue organizada por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, a través de la Comisión de Bienestar Estudiantil, en articulación con la Secretaría de Educación del Gobierno Regional de la Costa Caribe Sur. Tenemos la oportunidad hoy de dar a conocer la oferta académica de nuestras universidades para que nuestros jóvenes que están egresando de las diferentes carreras tengan la oportunidad de informarse y de garantizar su prematrícula en las diferentes universidades y que puedan formarse como hombres y mujeres de bien al servicio de la población nicaragüense y en particular para el desarrollo de la costa caribe nicaragüense. Nosotros creemos que el objetivo lo estamos cumpliendo. Tenemos la participación de las universidades miembros del CNU, dándole la información necesaria a nuestros jóvenes para que puedan aplicar a los diferentes tipos de carreras que tiene la universidad y garantizar esa información necesaria para que ellos hagan los procesos para ingresar a las universidades. Nosotros como Universidad de Huracán estamos participando en esta feria de becas y ofertas académicas que realizan las universidades miembros del CNU en articulación con el Gobierno Regional del Caribe Sur. Por segundo año estamos participando y desde Bienestar Estudiantil también formamos parte de esta oferta porque a los estudiantes les damos a conocer esa parte integral, esa parte extracurricular que también oferta nuestra Universidad Huracán. Sabemos que tenemos las carreras definidas, pero también explicamos a los estudiantes que tenemos programas de becas, que tenemos programas culturales, programas deportivos, en los cuales ellos se van a desarrollar dentro de su vida académica en la universidad. Para optar a los diferentes tipos de becas, que son becas internas, becas de arancel, en otros recintos tenemos becas de transporte y tenemos becas alimenticias. Lo que el estudiante tiene que hacer primeramente, pues, es ser estudiante activo, estar matriculado, y una vez que está matriculado puede hacer su proceso de solicitud de beca ante la comisión de becas, la cual en ese entonces la dirige Bienestar Estudiantil, que es el que entrega los formatos, que recepciona las solicitudes, y luego esto pasa a un proceso de comisión de beca donde se evalúan la parte académica del estudiante, la parte socioeconómica, la parte cultural y también la distancia de la cual provenga el estudiante. Estamos contando con alrededor de 15 carreras que estamos ofertando a los estudiantes. Tenemos cuatro áreas, ¿verdad? Y cada área tiene sus carreras, pero los estudiantes están buscando esas carreras que para ellos sienten que es una carrera que ellos desean y quisieran continuar su estudio con esas carreras. Y podemos mencionar de que cada área tiene más demandas de ciertas carreras. Por ejemplo, como en el área de humanidades, tenemos más demanda de la carrera de psicología y de la carrera de enfermería. En el área de ese tema tenemos, ¿verdad?, mucha demanda de parte de la carrera de medicina veterinaria. También podemos decir también de que ingeniería agroforestal también hay mucha demanda, hay niños que se han acercado, han preguntado, ¿verdad?, de diferentes colegios sobre la carrera de ingeniería agroforestal y veterinaria. Tenemos también en el área de informática, están preguntando por administración de empresas, que es una carrera de alta demanda, y también tenemos, ¿verdad?, entre otras áreas también como ciencia de la educación, están preguntando por la carrera de inglés. Podemos mencionar de que esas son las carreras que hemos tenido bastante demanda. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.